Reconocimiento a hijos de parejas del mismo sexo es un pendiente del Congreso. El tema de la adopción no es una prioridad para las parejas del mismo sexo y tampoco de las parejas que se han casado. Sin embargo, lo que sí es un problema es el reconocimiento de los hijos existentes, y ese es un pendiente que debe resolver el Congreso del Estado, porque es parte de las leyes secundarias que deben atender luego de haber aprobado el matrimonio igualitario. Así lo comentó el activista Tadeo Campagne. Creo que el tema, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el tema de la adopción no es plenamente una prioridad para las parejas del mismo sexo, ni las parejas que se están casando, se han venido casando. Lo que sí es un problema, y se ha convertido en un problema después, sobre todo de la aprobación de matrimonio igualitario, es el reconocimiento a los hijos ya existentes, ¿no? Lo hemos platicado, recordarán que uno de los primeros amparos que impulsamos, o la primera pareja que se casó, tenía una particularidad, que era el reconocimiento de dos hijos. Ahí hablábamos de tres papás, que era bien importante aclararlo, no es un tema de una relación de tres, es un tema de reconocimiento de un papá y de dos mamás, ¿no? Que en mutuo acuerdo tienen esos hijos. Y ese amparo está en proceso por tratarse de un tema muy particular, ¿no? Pero bueno, en lo general, en las parejas, parejas del mismo sexo que tienen hijos e hijas ya nacidos o que están naciendo durante el matrimonio, ha sido un problema, porque en muchos de los pendientes que tenemos todavía de leyes secundarias de tema de matrimonio igualitario, en la parte de reconocimiento de hijos e hijas, todavía dice la parte mamá y papá. Entonces hay que modificar esa parte. El registro civil ha estado haciendo lo propio, yo he estado en contacto con ellos para tratar de alguna manera de poder resolver administrativamente del registro civil, pero al final del camino pues sigue estando mal en la legislación. ¿Cuál es el llamado al Congreso del Estado? Pues a que, a ver, ni siquiera es un tema de que tengan que hacer algo nuevo, tienen que regular lo que además ellos ya legislaron, ¿no? Entonces esa es parte de las leyes secundarias. Por mucho tiempo lo dijimos, con la aprobación de matrimonio igualitario venían una serie de leyes secundarias que había que modificar para adaptar y generar las condiciones a la nueva ley o a las nuevas reformas de la ley, ¿no?